Ahora sí. Lista, calistra. Y listo acá también. Buenos días, mi gente hermosa. ¿Cómo amanecieron hoy? Espero que bien. Ya hoy es miércoles. Feliz miércoles. Ya un día más. Y bueno, pues empezar el día. Espero que la pasen bonito. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. Y yo pues ya terminé de darme una manita de gatos. Me gustó mucho cómo me quedó la coleta. Para ratito irnos al gym. Irnos porque ustedes también se van conmigo. Y bueno, pues ya, ahora sí. A la cocina, a preparar un tecito, algo calientito. Y también voy a levantar a Juanito ya. Ya son las 7:15. Así que me acabo casi de levantar. Bueno, me levanté como a las 7. Antes de las 7. Y pues ya aquí que me lavaron los dientes, la cara. Y bueno, y ahora sí ya. Vámonos a este lado. Y aquí está todo listo, mi peluchito. Y sí, este me lo voy a poner a... Bueno, este me lo voy a llevar para acá porque sí me lo voy a poner para salir. Este, y acá de este lado, familia. Ay, como que está nubladito, no ha salido el sol. Yo me prendo la luz de acá. Mi cocina al 100. Uy, no se ve, no se ve porque la luz de allá nada más está prendida. Vamos a prenderla. Que se prenda la luz. Y miren, ahí está. Mi tortillera, ¿dónde quedó? Es que ayer hice quesadillas fritas. Pero así está mi cocina, todo limpio. Miren, aquí está mi té, que anoche me lo preparé y no me lo terminé. Eso es lo que me voy a calentar ahorita. Déjenme apago la luz aquí. Ayer me comí una toronja. Ahí están bien grandotas. Miren, bien grandotas, pero están dulces hasta eso. Bueno, voy a calentar mi tecito. Y ya voy a ir a despertar a Juanito, espérenme. Y ya voy a ir a despertar a Juanito porque ya va a ser hora. Ya se tiene que levantar para que se empiece a alistar. Mientras que se esté calentando mi té. Lo voy a ir a despertar, familia. Ya lo desperté a Juanito, ya se está alistando. Dejé mi té calentando, si no se vaya a calentar de más. Y luego no me lo voy a poder tomar. Ahí está bien. Ahí está bien. A ver, espérenme, déjenme probar porque a veces que nomás el vaso se calienta. Está bien. Yo no le voy a poner la tapa así. Y bueno, familia, les voy a mostrar algo que me llegó ayer. Me encargué otros tenis, pero completamente negros. La misma marca de los Converse. Mira, aquí los tengo. Hoy los voy a estrenar. Hoy los voy a estrenar, chicas. Miren, se ven chiquitos. Se ven como de niña. Bien chiquitos, pero pues así está mi pie. Es 5.5 y me quedaron súper bien. Así que ahora me los encargué negros. No sé, me encantan. Ando muy a gusto con este tipo de tenis. Y hasta para hacer ejercicio, de verdad que también me siento bien a gusto con ellos. Y sí, y ayer me llegaron. Y bueno, familia, pues mientras voy a tomar el tecito. Y este, déjeme, saludcita, saludcita. Y acá, dejé un video guardando. Anoche edité y dejé un videito guardando. Brenda hoy no va a ir a la escuela porque tiene cita del dentista. Así que no va a ir a la escuela. Voy a acomodar aquí los cojines, mira. De lo único que siempre hay a veces que se quedan así. Porque pues a veces los muchachos se quedan aquí en la sala y viendo películas o William se queda jugando. Y ya este me deja así cómoda aquí. Ay, la mochila de Brenda, ¿dónde la dejó? Este es el cable de... No, este es de William. Lo voy a poner acá. El juego. Y sí, y aquí es lo único que sí, nada más se quedó así. El cable de la computadora, no voy a jalar la computadora y me la lleve, que siempre la tengo aquí porque pues es aquí donde me pongo a editar y pues a guardar el videito. A ver cómo está la mañana. Está bien bonito, está bien bonita la mañana, pero sí fría. Ay, está bien frío.
Está súper frío. Así amaneció, miren qué bonito. Aquí en la cámara se ve así como raro. Pero es que como no hay solecito, está como nubladito. Ok. Aquí no tengo nada, ni la cubeta. Porque según van a pintar aquí, todo esto lo van a pintar. Según habían dicho que ayer y no vinieron. No pintaron. Y aquí van a lavar, no sé. Algo así van a hacer aquí. Por eso no tenemos que tener nada ahí enfrente. Bueno, y acá pues me veo yo. Parezco, miren con este pantalón. Ay, pero se siente bien a gusto uno con esto. Este pantalón cepín, toda floja. Parezco así como chola. Ok, chicas bellas, hermosas. Ahora sí voy a preparar el desayuno para Juanito. Y mientras me voy a estar tomando mi tecito. Y miren, aquí está mi tortillera. Anoche la dejé limpiecita porque pues ayer la ocupé. Y los nailitos, miren, los lavé. Y aquí tengo limpio. Así me gusta ver cuando me levanto todo que esté limpio, calistro, limpio. Ok, ahora sí. Las veo más tardecito. Saludcita. Qué rico tomarse algo calientito a esta hora de la mañana. Les voy a presumir mi desayuno. Miren nada más cómo me quedó. Los huevitos estrellados y el tocino y con una salsa de tomatito que ayer hice. Miren. La salsita de tomatito. Y así los voy a acompañar. Este va a ser mi desayuno. Y con el rico cafecito. Híjole. ¿Verdad? Buen provecho, familia. Pues a comer. Y ahora sí. Al sudar la gota gorda. Quemar las calorías. ¿Qué es? ¿Miércoles? No, tan locas. ¿Jueves? ¿En qué mundo estoy viviendo? Mi hermana me está corrigiendo. Bueno, aquí estamos echando un pleito que dice ya es miércoles. Yo no, estoy cani. Es miércoles. Es jueves. Hoy es jueves. Es jueves. Mari, ¿sabes? Yo pensé que era miércoles. Mari va con un día de vida atrasada. Mari, estás un día joven más que yo. Ándale, me estoy atrasando el tiempo. ¿Qué te iba a decir? ¿Saludaste como miércoles? Yo saludé como miércoles. Ah, oh, es jueves. De verdad, yo pensé que era miércoles. Y es jueves. Porque le digo a Mari que no quería venir hoy, digo, me sentía como cansada. Ajá. Digo, pero mejor mañana viernes lo tomamos libre y el cuerpo lo sabe. Ay, me quedé. Y dice, Mari, no, hoy es miércoles. Es miércoles y dice, ¿qué no? Hoy es jueves, gracias a Dios. Juevesito rico. Órale, pues ni que me viera empedado anoche, que no me di cuenta. Hoy nomás. Sí, Mari, jueves 10 de febrero. Sí, Brenda tiene cita hoy, pero yo pensaba que era miércoles. ¿Tenías una cita? A las 11. ¿De dónde está? Sí, de los premios nomás. ¿Cómo ves? Entonces le pregunto a Mari, entonces Brenda perdió la cita, porque dice, es que Brenda tiene hoy cita, hoy miércoles. ¿Miércoles? Le digo, no, ayer fue miércoles, entonces perdió su cita y dice, ah, que la fregada. No, sí. Pero no la perdió, ¿verdad? No, es hoy. Ah, ok. Sí, hoy es día juevesito rico. Entonces lo que grabé, no, ayer no grabé. No, ayer no grabaste. Que grabé antier, entonces estuve bien antier. Porque ayer si hubiera grabado hubiera dicho. Es que como no grabaste, yo creo que te perdiste ese día. Sí, me perdí, porque como he estado grabando del diario, como que y ayer me perdí. Ajá, no, sí, pero bueno, corregido ya. Corregido, chicas, la madre está mal. Yo atrasada. No, quién sabe en qué mundo estoy viviendo. Ya aterricé. Es jueves. Feliz jueves, ahora sí. Así que el principio del video no le hagan caso. No hagan caso. No hagan caso. Ahí. No hagan caso el día. El día no lo hagan caso porque el día real es jueves, chicas. Ajá. Es jueves. Pues aquí nos va volando la greña ya para el gym. Vamos a sudar, a darle duro. Y pues mañana yo creo que la mejor es mi hermana que no. Sí, mañana me lo voy a tomar de descanso. Sí, pues es que tenemos que tener un día de descanso. Estoy cansada para levantarme hoy así como del cuerpo. Es que hemos estado haciendo como un poquito pesadito, ¿eh? Ah, no, ayer sí estuvo pesado. Ayer estuvo pesadito como cuando toca la pierna. No, y a mí me duele toda la parte de abajo. ¡Ahí también! Me siento
siento bien adolorida. Y todavía me duelen los brazos de esa vez que hicimos. No, también no, todavía. A mí sí me duelen todavía los brazos. Pero lo de abajo ayer en Cuazú, ayer sí le di una freguiza a lo de abajo. Le diste con todo. Ayer sí le di, bueno. Pues aquí vamos llegando a casi a la vuelta. Y sí, quiero pasar a la tienda también. ¿A qué? Ajá, quiero mi crema de café. Te digo que no. No, no la encontraste en la otra. No. Tienda. Quiero mi crema de café y. Ajá. Y creo que quiero un chorizo. Porque no tengo chorizo y tengo frijolitos. A estos les gusta a veces frijolitos con chorizo. Ah, esos también ricos. Y no tengo. Eso es todo, nada más. Pasamos de voladita ahí en la. Y sí, porque pues ahí la croque está a un lado. Terminando, nos brincamos para allá. Ándale, terminando de sudar la gota gorda, pues aquí vamos llegando ya. Ya me estaba dando flojera, pero ya me levantaste los ánimos. Es que estabas acostada y ay, voy a acostarme un rato mientras te espero. No, es que eso de acostarse, no, Mari, jamás. Eso no de acostarse es ¿cómo se dice? El peor error. De regresar y decir, me voy a acostar un rato. No, no, ni la tocas la cama ya. De, si piensas ya que no quieres. Te regreses porque no te levantas. Ya no te levantas. No te y puedes. De ahí está la tienda. Ajá. Ahí está Kroger. Y acá está el mero mole. A mí me encanta este shopping center que está todo aquí. Sí, aquí hay muchas tiendas, y pues aquí llegando ya. Ahí, y por si te quedas torcida, aquí está el quiropráctico. Ándale, pues si no puedes, si sales con un pie torcido, ahí está, mire. Ahí te componen el pie. Si sales chueca, ahí te componen. Si sales torcida de la espalda, ahí te componen. Miren, aquí mero, Estuvo bien, ahí se pusieron en buen lugar. Ok, ya nos vamos a bajar. Y aquí vengo con mi agua de energía para que me levante. Y mi hermana también. El agua poderosa. El agua poderosa, que aquí tiene el polvito poderoso. Yo la mía la tengo atrás. Ok. Mira, bueno. Me olvidó darte los calcetines aquí. Sí, pues. Ayer pasamos a la tienda de donde trabaja William. Y me agarré unas calcetas largas hasta acá, hasta la rodilla. Y se le fueron a mi hermana en la bolsa. Pero nada más es lo que agarré. Ayer, ¿qué pasa? Mira mi bolsa que compré la mamá. Mari, le cabe todo. ¿Te gustó? Hasta el tubo. ¡Tubo! ¡Tubo! ¡Mire! ¿Tú crees que le cabe esto? Ay, no, Isabel, yo pensé está que era... Está bien padre. Yo pensé que estaba casi igual que la que trajo. Ajá, no, aquella está... La que cargabas. No, aquella está más chiquita. O sea, me quedaba con la vida. Isabel, no está igual. Yo siento que la veo igual como la que tiene. La encontré después de tanto tiempo que le decía a Mari. Es que no la quería ni grande. Y esa está a tamaño bien. No la quería ni chiquita. No, la mía sí estaba demasiado chiquita. La que, sí, pues, la que una agarré, maletita chiquita. La que agarré en Amazon. Sí estaba demasiado chiquita y no le cabía el tubo. Miren, y aquí sí ¡tubo! ¡El tubo de la pompi! ¡Mueve la pompi! ¡Mira! Y me eché el grito en el cielo cuando dije, ¡ay, le cabe el tubo! Me habló en la tarde para decir, ¡Mari, qué crees, la y bolsa! Y la Mari, ¿qué? ¿Qué? Yo quedé con una flojera. ¿Qué? Que mira, que esto, que lo otro. ¿En serio? Yo pensé que estaba igual como la que te cargabas. Mira qué fácil buscar todo, está más amplio, mira. Le encuentran en Marshalls, si ustedes quieren. Hay de ese color y color. Hay rosita rosa. De este, bien bonito, pero dije no. No, rosita está bonito, pero se ensucia luego. ¿Verdad que sí? No, pero me encantó. $12. Fíjate. Bien económica. Y ahí la pin. Igualita esta. Ah, igualita. 35, 40 cuesta, ¿no? Casi los 40. Ay, no. Mira, esta. Está ¿y esa por padre. Qué? ¿Por $13? $12. Uh-huh. Y mis calcetas, mira. Ahí están tus calcetas. Ya se las pongan. Ay, ya. Y ahí llevo unas puestas. Y no está tan frigote para. No, va a estar frío. Esto me gusta como para contar bien una así. Todo le cabe hasta mi agua poderosa. Ay, nomás, el polvo poderoso. Mi celular acá tiene una bolsita. No, hombre, me encantó. Me encantó. Y es que está un tamaño exacto. Sí, como yo la quería. Sí, pues es lo que tú me decías. Es que yo quiero una que no esté tan grande. No quiero una que esté tan. Bueno. Y está sí, la que le encontró. Las de Pink están demasiado más grandes. Más grandecitas, pero no sé, más caras. Mira, aquí más le pongo caras. Mis llaves, mis saldí. Yo no viene alborotada como ella gallina está culeca. Sí. Está culeca con la bolsa. Estoy bien culeca con mi bolsa. Ah, no, ¿cómo le hace la gallina? ¿Así? ¿Cuándo va a poner el huevo? Sí. ¿Así? Ah, sí le hace, así le hace. ¿Mai? Le haces mejor que las gallinas de mi mamá. Y va a decir la gallina, no, pues esta la hace mejor que yo. Cuando está cacaraqueando, la gallina, ve que está cacaraqueando. Mi gallina ya está cacaraqueando. Hoy nomás.
ya. Ya me estaba haciendo llorar. ¿Ayer qué música estaba escuchando? ¿En el gym? Oh, papá para vara. Papá para vara. Papá para vara. ¿De Brindis? Los Mier. Los Mier. Papá para vara. Los de los años de mi papá, creo, eran, Que le dice Mari a Alejandro una vez que fuimos a visitarla. Ajá. Que nosotros estábamos hablando de qué música escuchábamos para hacer ejercicio. Y le digo a Alejandra, la Mari escucha Los Temerarios. Y le hace Alejandra, no manches, Mari, no es cierto. Ajá. Le digo, sí. Y dice Mari, sí, a mí me gusta escuchar Los Temerarios cuando estoy haciendo ejercicio. Y le hace Alejandra, ya me imagino a la Mari, porque te hice mal. Cuando tú solamente me dabas amor. Pero decía Alejandra con el brazo así. Chalejandra. Me sacó una risa. Ay, me dio tanta risa ese día, Dios mío. Yo sí, cierto, ya, me imagino, yo también, así, yo también. ¿Por qué te hice, madre? Y con mi peso así. Alejandra es bien chistosa, dice, no manches, Mari, de verdad. ¿A poco te motivas con la música romántica? Le digo, y estoy tan así. Yo con la música que escuchaba a mi papá. Con esa me motivo, con esa como que me gusta recordar cuando mi papá llegaba del norte, del ¿te norte, acuerdas? Esas eran las mi papá se venía a trabajar aquí a Estados Unidos 6 meses y 6 meses iba para la casa. Así era todo, por varios años estuvo así mi papá. Mucho tiempo. Mucho tiempo cuando estábamos chiquitas. Y siempre que llegaba. Y siempre que llegaba, llevaba una grabadora nueva, ¿te acuerdas? Uh-huh. Lo que era la grabadora, la tele, llevaba una grabadora nueva y luego lo primero que ponía era esa música así como de Los Mier. Ajá, de Los Mier. ¿Qué otra? Otro grupo. Otro también como de Brindis, pero el otro grupo Brindis que era... Ay, qué bonita el música. Original. Y yo me acuerdo que yo me despertaba así en la mañana si escuchaba mi papá. Con la música. Ya sabían que mi papá había llegado del norte cuando escuchábamos esa música. Y nos traía siempre unos juguetitos, ¿verdad? Como una muñeca. Siempre nos llevaba algo. Qué hermosos recuerdos Recuerdos que solamente son recuerdos y que ya no regresan, familia. Pero se quedan en el corazón. Y se quedan aquí... Sí. Porque lo que uno vive cada día ya no se regresa. No. Así que hay que disfrutarlo lo más pero que se puede. Pero qué bonita niñez de que sí, nosotros esperábamos a mi papá con muchas ansias y alegría de otra vez volverlo a ver. Tiempos atrás de la niñez. Y luego queríamos abrir la maleta, de qué traía la maleta. Y pues mi papá siempre que sea una cosita para nosotros nos llevaba así pues. Ya nos dejaba abrir la maleta. Ajá. Y luego me gustaba, ¿sabes lo que me gustaba? ¿Qué? Ya estamos recordando. Lo que me gustaba abrir la maleta era el olor. El aroma de acá. Ajá, sí. La ropa atrás no me gustaba mucho oler la ropa. Porque nada más abrías la maleta y olía. Aroma como frío, como que yo decía, así huele el norte. Así huele, ajá. No, yo también. Igual, o sea, qué emoción, ¿verdad? No, qué bonitos recuerdos, en verdad. Ay, no. Amá, si nos estás viendo, ¿te acuerdas, amá? Que siempre, no, mi mamá si les platicara todo así lo que pues... Lo que hacíamos con cada niño cuando mi padre llegaba de aquí. Mi mamá va a estar pensando, sí, mija, me acuerdo de esos tiempos cuando ustedes querían abrir la maleta, qué traía tu papá, y así, pues bien bonito. Ay, ya. No sé por qué salió ese tema, pero bueno. No hay para cuándo cortarle el tema, pero ya vamos a entrar porque si no el tiempo ya ves. Y ya nos echaron nuestra historia de la niñez. Ándale. Bien bonito. Ten tu proteína. Le voy a echar aquí. Ah, le voy a poner aquí porque aquí todo le cabe. Uh-huh. Ya no la dejes aquí. Ya te cabe y todo. Ya me cabe todo. Y yo aquí tengo la mía también, pero ahora la mía es de chocolate. ¿Qué me dice esa frase? De estirar. Oh, esa es de vainilla, ¿no? Es no, fresa. Es fresa. ¿Y luego por qué está la foto blanca? Porque pues así le pusieron. Pero con la fresa pintada, ¿verdad? Pues claro, para que te des cuenta. Oh, son fresas y crema. Por eso está así. Pues yo también lo entendía. Hasta ahorita. Ay, ok, ya, vámonos. Okay, esa fue... Y aquí estamos en la tienda de pasadita. Isabel está agarrando fajita de pollo. No hay de carne. No hay de carne. No, ¿verdad? No hay de carne, nomás puro pollo. A mí me gusta más como la de carne. No, yo quiero chorizo. ¿Dónde está el chorizo? Aquí hay salchicha. ¿Dónde estará el chorizo? Va a estar más para acá, ¿verdad? Sí, el mismo agarro.
Es el único que me gusta, el chorizo. De este. Es el que me gusta más. Está delicioso. Ahora sí, a la crema para mi café. Pues aquí estamos en la tienda que nos agarra de pasadita saliendo del gym. Y nada más a lo que venimos. Acá está lo del cafecito. Ojalá esté. Se ve muy descomprado. Sí, pues miren, se ve bien solo. No, aquí bueno, este es café. No, este es otra marca de café. Va a estar para este lado. Que sí haya, que sí haya. Ahorita voy a ver. Aquí están las cremas para el café. Espero esté la que esté buscando, pero no la veo. Oh, sí, mira, aquí está. Ah, no, esta no es. Es igual casi, pero no es. Sí, dice que tiene proteína, pero esta no es. No está. Esa solamente en la Walmart. ¿Oh, sí? Sí. Me voy a llevar un caramelo de este. De Starbucks. Ajá. De este me voy a llevar. No está la crema, Isabel. Que la fregada. Sí, es igual a casi a esa, pero... Pero dice que tiene proteína. Dice, el enfrente dice que es proteína, pero ahí este es otra. Es sabor a vainilla. Todavía está eso. Y no hay más. Es las únicas que hay. Ni modo, me voy a llevar esta. Mientras. Esta ya la he probado, está muy buena. Sí cabemos, Isabel. Ya salimos. Ya salimos de la tienda. Mira, se puso nubladito. Sí, ¿verdad? Yo con lentes. Y tú con lentes. Cuando te los tenías que poner, ¿ah? No te los pusiste. Ok. Ahí llevamos las compritas, nada más unas cositas. No mucho esta vez. Nada más a lo que íbamos. A lo que íbamos. Lo indispensable, ¿verdad? Buenas tardes, familia hermosa, preciosa. Aquí, acostadita en mi cama, con mi almohada. Esta es mi almohada ahora. Ya es tarde, ¿qué hora es? Medio me dormí, me descansé un rato. Ya faltan 10 minutos para las 3. Me acaba de hablar mi hermana ahorita. Que si no quiero ir a la tienda, que si no la acompaño. Vamos a ir a otra tienda. No sé a dónde, digo que está esa tienda. Y así que pues la voy a acompañar. Ya voy a levantar. Nada más me voy a agarrar mi cabello. Lo tengo todavía mojado. Porque pues hace rato me di un baño. Ya comí y pues sí, todavía está mojado. Yo creo que sí, mejor me lo voy a dejar así. Me voy a hacer una coleta nomás tan así arribita. Pues sí, ¿verdad? Bueno, pues ya me voy a levantar. Ya tengo hasta los tenis puestos, miren, nada más que me acosté así como recargada y así me quedé. Bueno, me voy a agarrar el cabello, así como una coleta me voy a hacer. Y ya. Para irnos a la tienda. A ver qué va a agarrar mi hermana. Y ya eso es todo lo que voy a hacer. Voy a acompañarla. Como quiera, pues aquí estoy sin hacer nada. Y ya ya más tarde a ver qué pasa, familia. Tengo un video que no he terminado. Y es lo único que pues tengo que hacer. Pero pues tuve ganas de venirme a acostar un ratito. Y me quedé ahí recargada. Y ahí me quedé como media dormida. Pero bueno, me voy a apurar porque ya viene, dice. Y andamos en la parranda, acompañando a mi hermana a compras. No compras, Mari. Si sí, vas a hacer compras, no digas que no. Esto, Mari, a vos se me quiere hacer. Sí, dice que no, y ya vamos a andar. No, con Mari, a compras no. Vengo yo nada más a cambiar una talla de zapatos y ya. Pero no me voy a traer más. Ajá. Nada más a cambiar algo. Ya les muestro ya después que salga con las voces. Las voces van a ser de la Mari. No, mías, no. Yo nomás voy a comprar una cosita que quiero. Oh, si es que la sí. Encuentro aquí en esta tienda o acá está el arroz. Mira, sí, tú vienes por una sola cosa, ¿verdad? Sí. Pero va, allá no la encontraste, en la otra. No, pero ahí está el arroz, mira. Sí, pues, vamos a ver si la encuentras. Mira, me traje las calcetas en la bolsa. Por y como venimos más retirado a otra de estas tiendas, porque sí, casi no hay, ¿sabes? Bien escasas aquí. Y esta es la que, esta es otra. Este es otro lugar. Dale, otro lugar. Pues vamos a bajarnos a ver cómo está aquí.
A lo mejor está más surtidita que la de allá, o quién sabe. Hay cosas que allá no... Hay diferentes tiendas. Sí, diferentes tiendas. A veces hay cosas que allá no tiene y aquí las tiene y, uh-huh, y así. Pero bueno, vamos a bajar. Estamos en el área de los zapatos. Miren nomás cuántos zapatos aquí hay. Muchos. Aquí sí hay de todo. Aquella casi no tiene nada, la que está cerquita donde vivimos. Miren los tenis. Colombia. Miren. Mi hermana le dio para aquel lado y vamos a ver. Casi no. Aquí están las chanclas. Y acá me veo yo. Miren qué bonitos, ¿eh? Tiene la mano 7 y medio. ¿Tú quieres el 7? Estos son 8. No va a haber, Isabel. Ni modo. No va a haber. Mira estos. Se parecen los Converse, pero no son. Son otras marcas. Pasamos por unos antojitos aquí y ahora me pedí algo diferente. Un, ¿qué es? ¿Un té, verdad? Es un green tea. Es un té verde. Matcha. Ajá, es un té verde, miren. Ahora se me antojó este. Vamos a probar. Que le pruebe. Que lo pruebe. Está rico, Isabel. Sí, está bien rico. Uh-huh. Yo también lo... Está bien rico. Y lo hacen a frappuccino también. ¿No, sí? Sí, así como... Frappuccino está bien rico también, ese. Está bien rico. Sí, está rico ese. ¿Desde cuándo tenía ganas de probarlo? Y un panini de pavo. Pavo tiene una salsita verde bien rica. Ay, ya me dio el sol todo en la cara.